Pocoyó, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyó? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyó! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyó, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyó, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! Buena idea, Pato. Agárrate a ese árbol. ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a Eli de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyó? Creo que tu super canica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la super canica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica. ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto?
¡Trabajan! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¿Un cohete? Pues que empiece la cuenta atrás. 3, 2, 1, 0. Mirad, una noche mágica. Hasta la próxima. Hola, Pocoyó. Hola, Nina. Hola. Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah! ¿Cupcakes, Eli? Seguro que te han dado mucho trabajo. Tienen una pinta fantástica. ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli! Con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyó, la piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No habéis dejado ni uno. Ah, ya veo. Vais a volver a viajar atrás en el tiempo. ¡Y a repetir! Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes. Pues yo diría que estamos en la prehistoria.
¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Adiós, amigos! La caja mágica. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es eso? Cajas mágicas. ¿Cajas mágicas? ¿Y cómo funcionan? Teléfono. Abrir. ¡Madre mía! ¡Es increíble! Dentro. El teléfono está dentro de la caja. ¡Muy bien! Cerrar. Abrir. ¡Wow! ¡Es maravilloso! Eso sí que es magia de verdad, Pocoyo. Llamar a Pato. ¡Ah, buena idea! ¡Fuera! Sí, el teléfono está fuera de la caja. ¿Contesta, Pato? Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que fue a visitar a su amiga la hormiga. La hormiga estaba limpiando dentro. Cuando el dinosaurio entró, la hormiga dijo: ¡Fuera! Así que el dinosaurio salió de la casa. Pero entró de nuevo. La hormiga dijo: ¡Fuera! Y el dinosaurio salió otra vez. Pero volvió a entrar. Y después volvió a salir. El dinosaurio estaba fuera. Pero entró de nuevo. Y salió. El dinosaurio estaba fuera una vez más. Y cuando volvió a entrar, la hormiga ya no estaba allí. Porque ahora ella estaba fuera. Fin. Hola, Pato. ¡Wow! Muy bien. Pocoyo quiere que digáis abrir con él. ¿Preparados? ¡Abrir! Ahora vamos a decir cerrar con Pocoyo. ¿Preparados? ¡Cerrar!
Menú de números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 6 naranjas. Muy bien. 6 naranjas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 6 limones? 6 limones. 6 limones. Ah, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 6 corazones. Eso es, 6. ¿Dónde está la pelota de Pato? ¡Abrir! La pelota de Pato está en la caja. ¡Qué truco de magia tan bonito, Pocoyó! ¡Genial! ¡Es un juego nuevo! ¡Estupendo! El circo. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué pasa? Circo. ¿Un circo? Ah, ya veo. Malabarista. Un malabarista. Acróbata. Un acróbata. ¡Y un payaso! ¡Guau! ¡Que comience el espectáculo! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez un dinosaurio que fue al zoo. Se lo estaba pasando genial. Así que llamó a su amiga la hormiga. El dinosaurio le preguntó si quería ir también al zoo. La hormiga fue al zoo, pero el dinosaurio ya no estaba allí. Porque estaba en el museo. Se lo estaba pasando tan bien que volvió a llamar a su amiga la hormiga. Y le dijo que fuera al museo. La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio ya no estaba allí. Porque estaba en el cine. Le gustó tanto la película que volvió a llamar a su amiga la hormiga. Y le dijo que fuera al cine. Entonces la hormiga y el dinosaurio vieron la película juntos. La película era sobre un zoo, un museo,
y dos amigos que iban al cine. Fin. ¡Os presentamos a Pocoyó, el malabarista! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! Vaya. Y ahora, Eli, la acróbata. ¡Increíble! Damas y caballeros, Pato, el payaso. ¡Qué bueno! ¡Es un circo maravilloso! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el blanco! ¡Todos a buscar algo blanco! Algo blanco. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Veamos vuestras fotos. Un champiñón blanco. Una taza blanca. Un plato blanco. Bien, a seguir buscando cosas blancas. Un ordenador. Sí, es blanco. Una almohada blanca. Excelente. ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! Hola, chicos. ¿Qué hacéis? ¡Entradas! ¿Tenéis entradas para...? ¡El circo! ¡Damas y caballeros! ¡Chicas y chicos! ¡Pocoyó os presenta... Eli! ¿Podéis decirme lo que es Eli? ¡Acróbata! ¡Muy bien! ¡Pato! ¿Y Pato? Yo. ¿Y qué es Pocoyó? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Es un circo excelente! ¿Estáis listos para la función? ¡Sí! Un malabarista jugando con pelotas de colores. ¡Oh! Una trapecista volando por el cielo. También tenemos un payaso muy gracioso que os hará reír. Bienvenidos al circo, lo pasaremos bien. ¡Malabarista! Pocoyó Invisible. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Te gusta el libro?
¿Qué es eso? Es un juguete con un botón naranja enorme. ¿Has visto eso? ¡Ha desaparecido! ¡Y ha aparecido! ¡Sí! ¡Vaya, qué juguete tan fantástico! ¡Pocoyó se está balanceando en un columpio invisible! ¡Un coche invisible! ¡Qué gracioso! ¡Pero... ¡guau! ¡Esto es genial! ¡Hola! ¡Ah, ala! Te lo estás pasando en grande, ¿verdad? Enseñar a Eli. Muy buena idea, Pocoyó. Eli, Pocoyó tiene algo increíble que enseñarte. ¿Estás ocupada tomando el té? Enseñar a Pato. Pato, mira, mira. Pato, mira. Pato, pato. Amigos. ¿Se te ha ocurrido una idea? ¡Increíble! ¡Pocoyó! ¡Eres invisible! ¡Tu juguete puede hacerte invisible a ti también, Pocoyó! ¡Oh, no! ¡Por favor! Eli, no, no ha sido tu muñeca. ¿Podéis decirle a Eli quién se ha comido su sándwich? ¡Pocoyó! ¡Ha sido Pocoyó! ¡Pocoyó se ha comido el sándwich! ¡Ay! Eli no nos cree. Pocoyó, ¿eres tú el que va en el patín? ¿Podéis decirle a Pato quién está moviendo la regadera? Me temo que Pato cree que ha sido Eli. Vamos, Pocoyó. ¿No crees que ya es suficiente? ¿Qué estará tramando ahora? Vamos, Eli, no hay razón para asustarse, créeme. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó por qué Eli y Pato ya no tienen miedo? ¡Porque te ven! ¡No eres invisible! ¡Te están viendo!
Eli, Pato, Pocoyo solo se lo estaba pasando bien con su nuevo juguete. Intentó enseñároslo a los dos, pero no le hicisteis caso. ¿Qué pasa, Eli? ¿Has tenido una idea? ¿Un nuevo juego? ¿Qué es? Esto sí que es raro. Y también muy divertido. ¡Bravo por los juegos nuevos! ¡Y bravo por los amigos a los que puedes ver! ¡Adiós! Ay, perdón. ¡Hasta la próxima! El misterio del monstruo. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? Monstruo. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo. Me ha dado un buen susto. ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos. Mirad, ahí está Eli. Hola, Eli. Mira, Eli, un monstruo. Ah, habías visto ya las piernas azules, comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón. Está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. De verdad, es aterrador. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta. Oh. Eli y Pato, ese no es Pocoyo. Tenéis que creerme. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Oh! ¡Oh! Pobre Pajaroto. Seguro que estás deseando salir de esa caja. Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto, pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, Pajaroto? ¿Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad? ¡Oh, no! ¡Oh!
es eso que suena? El teléfono. Diga. Pato. Creo que Pajarito se está dando cuenta. ¡Sí, Pajarito! Es Pajaroto quien está en la caja. Pajarito, menos mal que lo has descubierto. Pocoyó, Eli, Pato, no tengáis miedo. No es un monstruo de verdad. ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajaroto estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. Era solo Pajaroto dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Poxila. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un tebeo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! Apuesto a que también hacen ruidos aterradores. ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga! ¡Vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyó. Me pregunto a dónde irá. Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito. Cochecito. ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyó! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo. Pato, tienes que ver esto. ¡Te va a encantar! Parecéis dos gigantes. ¿Y ahora qué estáis pensando? Ya, entiendo, sí. Pocoyó será el monstruo mono y Pato el monstruo dragón. A ver, espera un momento, Pocoyó. Pato tiene razón. Él era el monstruo dragón y tú eras el monstruo mono. Vale. Muy bien. Muy bien, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas. Y Pocoyó no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyó y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No!
Pato, ya basta. Pato, Pocoyó, fin del juego. Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pato! ¡Pocoyó! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen. Vamos a ver, ¿podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! Pocoyó, en esos edificios que estáis derribando viven pequeñas criaturas. No las veis porque se están escondiendo. ¡Mirad dentro de ese edificio! ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto. ¡Amigos! Aún os tienen miedo, Pocoyó. Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos. Ahora tenéis que arreglarlo. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyó deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Reconstruirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡Además les habéis construido un parque de atracciones! ¡Qué bien! ¡Pato, tú eres el parque de atracciones! ¡Fantástico y qué original! ¡Bravo por Pocoyó y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyó Mago. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Eso es un sombrero mágico? Sí. ¿Y vas a hacer un truco de magia? Sí. ¡Genial! Pato, Pocoyó quiere hacerte un truco de magia. Va a ser muy divertido. Dedos. Dedos. Digamos todos, dedos. Dedos. Ahora palabra. ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos. Cuando de repente apareció un fantasma. Y poco después, desaparecía. La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos. Y de repente, el fantasma apareció otra vez. Y después, desapareció. Se fueron de merienda. Y el fantasma volvió a aparecer. Y después, desapareció con un sándwich. Se pusieron a jugar a las cartas. Y el fantasma apareció de nuevo. Y después, desapareció. Se subieron a un avión y el fantasma se les apareció también. Y después desapareció. Entonces un día, cuando el fantasma apareció de nuevo, todos se pusieron a jugar a los fantasmas y se lo pasaron muy bien. Fin. Es Pajarito. ¡Vamos, rápido! ¡Vete con Pato! Pocoyó, Pajarito también quiere ver un truco de magia. ¡Mirad! Pocoyó va a hacer otro truco. ¡Mano!
Una mano, sí. Vosotros. Digamos todos, mano. ¡Mano! Abracadabra. ¿No está? La mano de Pocoyó ha desaparecido. Vaya. Adivina el animal. Hola, Pocoyó. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyó? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Ahí va Valentina! ¡Uep! Pocoyó, Valentina también quiere ver un truco. ¡Pie! Vale, digamos todos, ¡pie! ¡Pie, pie! ¡Tará! ¡El pie de Pocoyó ha desaparecido! ¡Increíble! Ya veo. Así es como se hace. El pie de Pocoyó no había desaparecido. ¿Qué dices, Pato? Que ya lo sabías, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! No puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. Aparecen otra vez. Esto es pura magia. Mano. Dedo. Mis dedos puedes ver y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. Aparecen otra vez. Esto es pura magia. Piratas. Vaya. ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados. Tienen un catalejo. Pocoyó tiene un parche en el ojo. Un mapa. Y tienen un mapa. ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Cofre de tesoro! Son unos piratas buscando un tesoro. ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyó! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco.
pero el barco se hundió. Entonces, se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla, llamó por teléfono a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla. Por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla, construyeron un precioso castillo de arena y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyó? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡el naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! Algo naranja. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Vamos a ver vuestras fotos. Una tienda de campaña naranja. Una bandera naranja. Un bloque naranja. ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! Una zanahoria. ¡Sí, es naranja! Una llave naranja. ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Cofre del tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyó! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Oh, vaya! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¿Oh? ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyó! Somos pequeños piratas, tenemos un mapa y un catalejo. Vamos surcando los mares, por nuestra bandera nos conocerás. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Somos
piratas buscando un tesoro. Tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Grande y pequeño. Mirad, es Pocoyo. Hola, Pocoyo. Grande, pequeño. ¿Qué es eso? Pato. Grande, pequeño. Creo que Pocoyo quiere enseñarte algo. ¡Guau! ¡Eso sí que es grande! Grande. Pequeño. Oh, ahora sí que es pequeño. Pequeño. Adiós. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, Eli, Eli. Busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Alto. 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 Eli está buscando algo alto. Es pato. Mirad, es alto. ¡Guau! ¡Muy alto! ¡Más, más, más! Bajo. Pocoyo quiere que busques algo bajo. Ahora pato es bajo. ¡Muy bajo! Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. ¡Bien hecho! Es Eli. Está merendando con su muñeca. ¡Qué bien! ¡Eli! Oh, oh, oh. ¿Podéis decirme si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! La muñeca es pequeña. ¿Y ahora la muñeca es grande o pequeña? ¡Grande! La muñeca es grande. ¡Adiós! Puzzle de figuras. Un círculo. Círculo. Un cuadrado. Cuadrado. Una estrella. Estrella. Círculo, cuadrado, estrella. ¿Qué es eso, Pocoyo? Un globo. Ya veo. Has hecho un globo con círculos, cuadrados y estrellas. ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Círculo, cuadrado, estrella. Pocoyo, eso no está bien. Grande, pequeño. Sí, es un mando a distancia genial, pero no te has portado bien con Lula, Eli o Pato.
arreglo. Mucho mejor. El hueso. La muñeca. Y los bloques. ¡Bravo, Pocoyó! Al final, todo arreglado. ¡Hurra! Pequeño. Pequeño. ¡Hola a todos! ¿Vais a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese... era el último autobús. Qué pena. Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor se os ocurre algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyó? Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli!
¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyo. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión!
Oh, oh. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyó, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyó! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyó, esa nana es horrible. A lo mejor, deberías buscar ayuda. ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. Pocoyó, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué tienes en la mano? Cámara. Es una buena cámara. ¡Fabuloso! ¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? Debe haber algo más que puedas fotografiar. Espera, ¿has encontrado algo? ¿Alguien sabe qué va a fotografiar Pocoyó? ¡Manzana! ¡La manzana! ¡Sí, es una manzana! Va a ser una foto muy bonita. La manzana. Cámara. Tienes razón, Pocoyó.
La cámara ya no está aquí. Me pregunto dónde estará. Mira, Pocoyó. Es una fotografía de un pie rosa. La persona que cogió la cámara ha dejado una pista. ¡Está jugando con nosotros! Si descubrimos quién hizo la foto, sabremos quién tiene la cámara. Ese pie rosa... ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyó? Lula. Hola, Lula. Buen perro, Lula. ¿Te parece el mismo pie, Pocoyó? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡No es el mismo pie! Yo tampoco lo creo. Esto es un misterio. ¡Pocoyó, mira eso! ¡Es otra foto! ¡Esto se pone interesante! Sí, son ruedas. Me pregunto quién... ¡Paro! ¿Rueda? ¿Qué te parece, Pocoyó? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? ¡No! ¡No son iguales! Veamos. Si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... Déjame pensar. Yo he visto esa mochila azul en otro lugar. ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyó? No te rindas, Pocoyó. Si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo. Analicemos las pistas. Un pie rosa... Un patinete y una mochila azul. ¿Quién tiene un pie rosa, conduce un patinete y lleva una mochila azul? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyó! Todas las pistas conducen a Eli. ¡Ella tiene la cámara! ¿Vamos a buscarla? ¡Bravo por Pocoyó! ¡Has descubierto quién tenía la cámara! ¡Brillante! Pocoyó, Eli solo jugaba. ¡Poneros para la foto! ¡Una de todos juntos! ¡Me encanta! ¿Sonreír? Esto es lo que yo llamo una foto artística. ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyó. Es brillante. No estoy seguro de que Pocoyó sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir?
Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! Parece... Es una cerradura, Pocoyó. ¡Tesoro! Prueba la llave. Bueno, no es exactamente un tesoro, pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Mira! ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano. ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Yeah! ¡Tesoro! ¡Wow! Parece un ascensor. ¡Vamos! ¡Mete la llave! Y, como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? Todo es posible. ¡Adelante, Pocoyó! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muchas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas.
mundos por explorar y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué haces? ¿Siguiendo un rastro sospechoso? Me pregunto quién dejó esas huellas. Son bastante pequeñas. ¡Ah, ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyó. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyó? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyó! ¡Son los pies de Pocoyó! ¡Tenéis razón! Pocoyó, estás siguiendo tus propias huellas. ¿Y esas huellas? Está lleno de huellas. Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos. De hecho, creo que no son pies, sino pequeñas pezuñas. ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyó? ¿Son tuyas, Pocoyó? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Sí! ¡Son de Lula! A veces, cuando caminamos, dejamos huellas. Estas son muy misteriosas. ¿De dónde salen estas huellas? ¿Sí? Son redondas. ¡Grande! Tienes razón. Son muy grandes. Mucho más grandes que tu huella, Pocoyó. Pies grandes y redondos. No sé. ¿Quién será? Pocoyó, ¿reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyó y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¡Ha sido tu gran amiga Eli! ¡Hermosos pies, Eli! Alguien está dejando unas huellas muy interesantes. Hola, Pato. ¿Vas a nadar? ¿Qué clase de huellas son estas? ¡Grande! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes, todavía más grandes que los de Eli. Y además los tiene palmeados, unos pies bien raros. Lo que está claro es que no es un niño, ni un perro, ni un elefante. ¿Estás de acuerdo, Pocoyó? Así que, ¿quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh, no, Pocoyó! No creo que sea un monstruo. ¿Pocoyó? Pocoyó, fíjate bien. ¡Monstruo!
sé que piensas que el monstruo está muy cerca, pero créeme, no hay por qué sentir pánico. ¡Mira, Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella. ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyó? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato, con sus terroríficas aletas de nadar. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo, el misterio de Pato. ¡Buen trabajo! ¡Adiós, hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola. Una caja. Caja. Sí, es una caja. Una caja da mucho juego. Hay tantas cosas que puedes hacer con ella. Una caja puede ser lo que tú quieras. Pocoyó tiene mucha imaginación. ¿Tu caja me recuerda a algo, Pocoyó? ¿A qué os recuerda la caja de Pocoyó? ¡Un coche! ¡Creo que es un coche! Sí, un coche. ¡Coche! ¡Caja! Pocoyó, mira eso. Caja coche. ¡Dum, dum, dum! Esto sí que no me encaja. Tu caja coche se mueve sola. Eli también tiene una buena idea para usar la caja. Es una mesa caja. Bueno, es una mesa móvil. Y bastante inquieta. Parece que Pato tiene otros planes para la caja. Usará la caja para llegar hasta esa apetitosa manzana. ¡No! Bueno, me temo que esta caja es un poco especial.
¿Sabéis por qué la caja se mueve sola? Os daré una pista. Hay algo vivo dentro de esa caja. Es muy juguetón, tiene cuatro patas y cuando está contento, mueve la cola. Vamos, entre los tres seguro que adivináis quién es. Parece que nuestros amigos necesitan un poco de ayuda. ¿Por qué no le decís a Pato, Eli y Pocoyó quién conduce la caja móvil? ¡Lula! ¡Eso es! ¡Es Lula! ¡Lula! Lula ha estado dentro de la caja todo el tiempo. Tan a gusto como en su propia casa. ¿Qué podríamos hacer para que Lula pueda estar en la caja? Supongo que esto demuestra mi teoría. Una caja da mucho, pero que mucho juego. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por las cajas! ¡Y bravo por ti, Lula! ¡Adiós, hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola. Oh, buen día para construir. Mira, más piezas. ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada, cosas mías. No, no, esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. Rock and roll. ¡Todo vale! Ah, jazz. Es mi música favorita, Pocoyó.
música clásica. ¡Grandiosa! Pocoyó, Pato está... Pocoyó, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. Apaga música. ¿Seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? ¡Las piezas se caen! ¿Y si las piezas se caen? ¡Pato también se caerá! ¡Deprisa, Pocoyó! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El mamús al rescate! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La mezcladora loca. ¡Ah! ¡Hola, Pocoyó! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyó? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyó? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo. ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Trompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante. Ah. ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo, estás esperando una llamada.
Y además es una llamada importante. ¿Pocoyo? ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea. ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas. ¡Vamos, Eli! ¡Responde! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? Pocoyo, ese hueso es de Lula. ¿Y un muelle? Oh, no, 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 no. Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo. Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! Pocoyo, ¿crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial. Y sabes, no soy el único. Tengo una idea. ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro. ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos del helado que hace pompas! ¡Mmm, riquísimo! Pocoyo, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Las mil puertas. Hola, Pocoyo. Hola. Vaya. ¿Qué es eso? Puerta. Claro. Me pregunto qué habrá detrás. ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! ¡Sí!
una puerta para ver el cielo. ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! Pero, ¿y el cielo? ¿Dónde está? Espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyó te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyó, Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera, Pato, Pato! ¡Ah, Pocoyó! Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. Ya, esta puerta es muy, pero que muy rara. ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! Venga, vamos, Pocoyó. No puedes rendirte. Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. Parece Pato. Quizás deberías pedir ayuda, Pocoyó. ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido!
¡Bravo por Pocoyó y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ruidos misteriosos. ¡Vaya! En busca de aventuras por el espacio infinito. ¡Fantástico! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. Hola. ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Bamush? ¡Ay, Pato! ¿Podéis decirle a Pato que tenga cuidado? ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante. O a lo mejor sí. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamús. Por allí. Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyó. ¿Qué ha sido eso? Pato ha oído un ruido muy raro, Pocoyó. A lo mejor solo ha sido tu imaginación, Pato. ¡No! ¡No es tu imaginación, Pato! ¡Qué va! ¡Es un marciano! Pocoyó no se cree que Pato haya visto un marciano. Vamos a decirle que nosotros también lo hemos visto. ¡Sí! ¡El marciano! ¡Hemos visto! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Pocoyó dónde está el marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyó! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamús! Por eso te perseguía, Pato. Estaba intentando devolvértela. ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida!
parece que has hecho un amigo muy especial, Pato. Es hora de volver a casa. Es casi la hora de la siesta. Vamos, Pato, no te preocupes. Puedes visitar a tu amigo otro día. Solo tienes que aprender a conducir un poquito mejor. Bonito. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Abracadabra! ¡Hola, Pocoyó! ¡Corre, ven! ¿Por ahí? ¡Muy bien! ¡Oh, ya veo! ¡Nos vas a hacer un truco de magia! ¡Estupendo! Nada por aquí, nada por allá. Muy bien. ¡Mira! ¿Dónde? ¿Allí? No veo nada. ¡Ah, ahora sí! Has hecho aparecer esas cartas por arte de... por arte de magia. ¡Elige! De acuerdo. Escojo una carta y luego, con tus poderes mágicos, adivinarás cuál es. Vamos a ver... Elijo el globo. Pero no se lo digáis a Pocoyó. Vale, Pocoyó, ya he elegido una carta. ¡Qué emocionante! Si adivinas qué carta escogí, entonces es que eres un mago de verdad. Perdón. ¿La casa? ¿Le podéis decir a Pocoyó si esa era la carta que elegí? Inténtalo de nuevo. ¿El coche? ¿Le podéis decir a Pocoyó si era la carta del coche? ¡No! ¡No era esa! ¡El globo! ¡Exacto! Elegí el globo, Pocoyó. Lo siento. No funciona. Claro, las cartas no funcionan. ¡No! Pocoyó dice que puede ser peligroso jugar con objetos mágicos si no se es un mago auténtico. Así que no toquéis nada. Nada por aquí, nada por allá. ¡Aquí está! ¡Una pelota! ¡Desaparece! Ah, ¿vas a hacer desaparecer esa pelota? ¡Sopla! ¡Qué emocionante! Esto, Pocoyó. La pelota aún sigue ahí. ¿Quieres que soplemos sobre la pelota para que desaparezca? Muy bien, soplemos todos. ¡Ha funcionado, Pocoyó! ¡Ha desaparecido! ¿Pero dónde está la pelota? Ya veo. La tiene pegada. Bueno, esto, Pocoyó. Hemos encontrado la pelota. Parece que todos quieren más, Pocoyó. Tu truco les ha encantado. Ahora. Ahora, Pocoyó.
que es muy divertido. Perdona que nos riamos, pero es que... Pero... Si es que eres graciosísimo, Pocoyo. Dicen que eres el mago más divertido que jamás han visto en su vida. Parece que están tramando algo. Y están todos involucrados, todos excepto... Pocoyo, se está preparando algo especial. ¿Por qué no vas con ellos? No. Ah, es que estás enfadado porque tus trucos de magia no han salido como tú querías, ¿verdad? No magia. Bueno, quizá no fueran magia, pero sí los números más divertidos que he visto en mi vida. Escucha, estoy oyendo algo. ¡Mira a tu alrededor, Pocoyo! ¡Todos han venido a ver el espectáculo del mago más divertido del mundo! ¡Sí están todos! ¿Pero qué dices, Pocoyo? ¿Les harás un truco? ¡No! ¡Aplaudamos a Pocoyo, el mago más divertido del mundo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por sentirse bien con uno mismo! ¡Adiós, hasta la próxima!